vez más estamos en el programa El Teatro de Universum. Me da mucho gusto estar aquí, me da mucho gusto poder hablar con ustedes. Detrás de estas cámaras, detrás, fuera de este estudio, hay personas que nos están viendo, que están interesadas, que escriben. Tenemos un chat abierto para que pregunten lo que quieran. Hoy vamos a hablar de teatro, vamos a hablar de los secretos en la construcción, en la planeación, en la ejecución del teatro que se hace en Universum. Yo creo que este programa puede ser útil para los maestros que quieren implementar teatro en las aulas, que es una forma pues padrísima de hacer la clase, porque obligas a los alumnos a tomar una actitud más participativa. Últimamente, gracias al internet, todo se ha vuelto copiar y pegar, ¿no? A veces los alumnos ni siquiera leen lo que están haciendo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? La biografía de Darwin, copiar, pegar, ahí está la tarea. Y no lo leyeron, no aprendieron, pues no nada. Pero cuando se hace teatro, obligas a las personas, a los participantes a pues leer el texto, pensar cómo sería ese personaje. Y pues bueno, para que el teatro abandone los foros y se vaya a las aulas, es que vamos a hablar un poquito de las tripas, digamos, de las obras de teatro que tenemos en Universum, que son ejemplos concretos. Me acompaña, está aquí con nosotros, Rebeca Bonilla. Ella es egresada de la carrera de teatro, trabaja en el área de teatro de Universum y pues ha seguido de cerca el desarrollo de las obras, ¿no? Las funciones especiales, las temporadas, el cómo llegaron actores, el cómo se fueron actores. Entonces me parece que es una persona pues totalmente que será empapada en el tema. Entonces pues bueno, vamos a platicar sobre las tripas del teatro. ¿Cómo estás, Rebe? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues qué bueno que estamos aquí, muchas gracias por invitarme. Soy yo en esta ocasión quien va a hacer las preguntas para que nos enteremos de cómo es el proceso de la creación de cada una de las obras de Teatro Universum. Y pues pues me gustaría empezar, si quieres, en orden cronológico. Pero vamos a hacer el anuncio, bueno, porque parte del objetivo de este programa es que la gente sepa qué obras tenemos y a qué horas se presentan. Pues vamos a empezar como por orden de aparición, ¿no? A las 12 del día tenemos, a ver usted, lo super sostenemos, ahí viene el Zoom, ahí está, el laboratorio del Dr. Rost. Esta es una farsa descarada, muy muy clown, muy divertida, la gente se ríe mucho. Así como ven el cartel, este es el estilo de la obra. Es una obra que a veces parece un poco de terror, con mucho humor negro, y a los niños pues el humor negro les encanta. El laboratorio del Dr. Rost se presenta en el Teatro Universum a las 12 horas, sábados y domingos. Oye, pero ¿es gratis? ¿Cuesta? ¿Qué onda? Pues tiene un costo de 50 pesos para el público general, 45 pesos para maestros y estudiantes con credencial vigente, y además tenemos algo que se llama el combo teatro, que es la entrada al museo más la obra de teatro por 100 pesos público general y 80 pesos para maestros y estudiantes. Es que con el combo te ahorras una lana, te ahorras, sí, como 20 pesos. Sí, bastante. Pero no es más barato, general 50 pesos, pero maestros, alumnos 40 nada más. 40 pesos. Si es un teatro a un precio muy interesante, no se trata de lucrar con el público, sino pues solamente sacar los gastos de la obra, y nosotros creemos que es posible llevar teatro de muy buena calidad a muy buen precio. Bueno, pues elabore todo el Dr. Rost. Después, ¿qué sigue? A las 12 es Dr. Rost. A la 1, Alicia en el laberinto. Sí, a ver, aquí estamos. R3. Vamos a esperar a que venga el Zoom o les llevo el cartel. Ah, mira, ya estábamos con el Zoom listo, perfecto. Bueno, Alicia en el laberinto es una obra que refuerza los contenidos de la sala R3. R3, ¿qué quiere decir? Reciclar, reducir, reutilizar, ¿no? Es una obra hecha para presentarle a los niños el problema de la basura. Los niños pequeños pues no saben qué pasa con la basura. Ven la caja que llega con su juguete, digamos, abren la caja, sacan el juguete, tiran la caja y el problema desaparece cuando pasa el camión. Pero no es cierto. El espacio donde va a dar la basura es un recurso no renovable, no reutilizable. Se van llenando los basureros y ya no hay dónde poner más basura. Porque o hay una ciudad cercana, o un pueblo, o ahí hay un bosque, o un manto freático abajo. Entonces no está padre echar
la basura donde nadie la quiere. ¿Qué vamos a hacer con ella? Pues hay que crear menos basura. El Alicia en el laberinto es una obra que sensibiliza a los niños acerca de por qué es importante bajar nuestro nivel, nuestro consumo, ¿no? En el momento en que compramos menos cosas, también generamos menos basura. Alicia en el laberinto se presenta en… En el foro R3 del Museo Universum, a la 1:00 p.m, 1:00 p.m, y también tiene un costo de 40 pesos para estudiantes y maestros con credencial vigente, para el público general son 50 pesos, y también entra dentro de lo que es el combo Museo más Teatro, que tiene un costo de 100 pesos, entran al museo y ven la obra, pero si son maestros y estudiantes pueden pagar 80 pesos con su credencial por los dos. Sí, y pues bueno, cerramos la cartelera de Teatro Universum con una obra que personalmente a mí me gusta mucho. Voy a ponerla aquí, a ver si llega el Zoom. Ahí viene el Zoom, poco a poco, no. Fueron a conseguir un Zoom. Ahí está, excelente. Voy a buscar que no de charolazo, ahí está. El Radio de Marie Curie es una obra externa, digamos, pero me da mucho gusto decirles que esta obra es de muy buena calidad, por eso es que está en Universum. Queremos hacer teatro de muy buena calidad. La dramaturgia, la dirección y la actuación son realmente trabajos muy bien cuidados. Es una dirección muy acertada, muy limpia. Una vez vi a Claudia cuando estaba dirigiendo, perdón, Gabriela Lozano, Claudia estaba en escena y le dije a Gaby, qué bonito diriges, es que la obra estaba quedando muy padre. El Radio de Marie Curie tiene un precio diferente, cuesta 80 pesos público general, estudiantes y maestros solamente pagan 70, sigue siendo un precio muy, muy accesible. Se presenta a la 1:30 también en el Teatro Universum, el Radio de Marie Curie. Y pues bueno, vamos a empezar a hablar del teatro, Rebe. Ah, qué bueno, porque tengo muchas curiosidades. A ver. Se supone que, tengo entendido, Doctor Ross es de las primeras obras que tú diriges en el Museo Universo. Fue la primera, sí. Ajá. ¿Cómo surgió la idea de escribir esta obra? Bueno, yo Universum hubo una época en que se quedó sin teatro. Había venido una racha, unas temporadas muy muy largas de teatro, y cuando entró la administración del doctor René Drucker, se revisaron los números de las obras que había y se dieron cuenta de que simplemente no estaban bien, ¿no? Estaban en números rojos y se decidió sacarlas de cartelera. Se sacan de cartelera, Universum se queda una temporadita sin teatro. En este inter yo trabajaba ya en la DGDC, pero no en Universum, ¿no? Y entonces yo vi que estaban preparando una exposición sexualidad, la famosa exposición de sexualidad de Universum, que es muy abierta, muy revolucionaria. Hay gente que se escandalizó de tanto que se le ofrece a los chicos, ¿no? Son temas muy novedosos que los chicos tienen derecho a saber, pero que pues en las familias y en las escuelas muy tradicionales se oculta. En la exposición no, se abre el tema. Y entonces yo les llevé una obra mía que ya tenía escrita, que se llama Melatex Mucho. Y me dijeron, pues sí nos interesa, ¿qué crees? Sí la leímos, sí nos gustó, sí queremos ponerla, pero espéranos tantito. Y yo dije, bueno, pues pues a esperar, ¿no? La verdad mi idea no era dirigir la obra, ni producirla, ni nada. Yo dije, pues ahí está el texto, ¿no? Ojalá la ponga, de que yo la tenga en mi computadora ahí escondida a que se monte, pues prefiero eso. Y pasó el tiempo y me dijeron, ¿sabes qué? Queremos que haya Melatex Mucho, pero antes queremos una obra para inaugurar la sala nueva de química. Había antes una sala de química, ya estaba muy rebasada, era muy un estilo muy ochentero y se renovó la sala completamente. Y querían una obra de teatro para un foro que iba a haber ahí, el foro de química. Y entonces surgió el laboratorio del Dr. Rost a partir de los experimentos que ya se hacían en Universum. Se hacían demostraciones químicas, pero no tenían como hilación, no tenían una dramática, ¿no? Nada más se presentaban. Y se hacía de forma muy casera.
Los experimentos son muy llamativos, pero lo hacían los becarios y era muy improvisado un poco, ¿no? Sin mucho pues ojo, no era un espectáculo, era solamente una demostración. Yo vi los experimentos, me gustaron mucho, vi que eran muy llamativos, muy explosivos, despiden luces, humos de colores, cosas que cambian de color así instantáneamente, muy llamativos. Y entonces me puse a pensar cómo hacerlo. Y surge la idea de crear una especie de parodia de estos científicos de las B-movies, ¿no? Las películas de ciencia ficción de los años 50, ¿no? Películas de bajo presupuesto. Entonces hago una parodia de estos doctores chiflados. El mío obviamente es muy divertido y le puse Doctor Rost, ¿no? Y de ahí solito surge el chiste de Doctor Rost, pero se apellida Izado, es el Doctor Rost Izado, y él no le gusta que le digan Doctor Rost Izado porque se enoja, ¿no? Y este doctor se me ocurrió darle una personalidad muy marcial, es nazi, el tipo es alemán, es como una parodia de estos científicos malvados del nazismo, y mientras él es muy neurótico y muy regañón y muy cruel, tiene un asistente que es como torpe y se quema y le explotan las cosas en la mano y va todo despeinado y se equivoca. Entonces la combinación de un neurótico perfeccionista histérico y una persona de este tipo que más, el asistente se llama Eustaquio, y es muy muy, es la parte divertida, ¿no? De la obra, la combinación de ambos hacen una obra muy muy bonita. Entonces esto se empezó a trabajar el guión, empecé a escribirlo, fallé las dos o tres primeras veces. No le daba bien a cómo tenía que ser, hasta la tercera versión ya quedó bien. Y siempre, fíjate, Rebe, que en esto de hacer teatro de divulgación científica hay que tener mucha humildad. Quiero decir, yo estudié teatro, estudié dramaturgia, vivo de escribir, pero no soy químico. Entonces me consiguieron a un experto en química que nos asesorara y que nos dijera: esto se hace así, lo van a hacer con mucho cuidado porque el vapor es muy tóxico, etcétera, ¿no? Cuando él nos dio el visto bueno, la obra ya arrancó, ya la producción, y la sorpresa fue que gustó mucho. No porque yo no supiera qué estaba haciendo, sino yo no esperé que tuviera tanto éxito. Y entonces pues sí, fue los números no mienten, ¿no? Ahí están los registros históricos del boletaje de la obra. Desde que se estrenó le fue muy bien y por eso lleva 5 años en escena. 5 años, a diferencia de cuánto tiempo duraban las obras previas al Dr. Rost en Universo. Bueno, hubo una obra sobre burbujas que duró 15 años en escena y estaba muy vista, era como esos espectáculos de Chapultepec, de Cri Cri, que yo los vi cuando era niño y me seguían llevando a Chapultepec y los seguía viendo, y ya era adolescente y seguía el show de Cri Cri en el área de convivencia infantil, y yo dije: voy a tener hijos y esta cosa va a seguir aquí, ¿no? 15 años es una obra en escena. Oigan, quiero decirles que tenemos un chat, lo mencioné al principio, pero vale la pena recordarlo. Hay gente que nos está viendo, que está en su computadora, y puede escribirnos y preguntar lo que quiera. Estamos hablando de teatro. Sí, entonces ya por fin se sacó de cartelera algunas obras que ya tenían mucho tiempo, no estaban funcionando, y pues las obras tienen un tiempo de vida, ¿no? Entonces esas salieron de escena. Yo no sé cuánto va a salir Doctor Rost, pero por lo pronto goza de cabal salud, le está yendo muy bien. Con ese impulso se me manda a llamar y me dicen: ok, ya estrenaste Doctor Rost, nos gustó, la crítica es muy buena, lánzate, arráncate con Melatex Mucho. Ok, ¿cuánto tiempo después de que Doctor Rost se estrenara se estrena Melatex Mucho? Como un año después, más o menos. Después. Un año después, Melatex Mucho tardé en ponerla, desde que arrancó la producción a que se estrenó, cerca de un año. De ensayo estuve como 4 meses, más o menos.
4 meses de ensayos. Y a diferencia de Doctor Rost, ¿cuánto tiempo tardaste en montarlo? Doctor Rost es una obra más sencilla en el sentido de que tiene menos actores, aunque tiene mucha producción, pero fue más fácil hacerla. ¿Es más fácil trabajar con químicos que con actores, dirías tú? Son, los actores son más corrosivos. Lo que costó mucho trabajo como encontrar los chistes en Doctor Rost, y el trazo pues llegó solito. Mencionaste que antes del gran estreno de Doctor Rost tuviste algunas fallas. ¿Te refieres a la dramaturgia? ¿Cuáles fueron esos? Era muy aburrida. El primer intento de guión era un actor que simulaba ser un becario de Universum, iba a salir con el mismo uniforme, y era como lo mismo, pero solamente que bien presentado y planeado, y estaba yo pensando en la manera como de hacerlo pues más teatral, ¿no? Y jugar con los diálogos y en el gesto, por ejemplo, de que la tenemos un experimento que se llama la reacción reloj, ¿no? Entonces tú ves líquido transparente, parece agua, es dentro de un matraz, y después de exactamente tantos segundos, instantáneamente cambia de color, se vuelve negra, ¿no? Entonces ahí hacía falta como una música, etcétera, pero no le di a la primera. Pensé que el personaje del becario no era suficientemente como atractivo, queríamos algo más teatral, que la llegada del segundo personaje, que ese fue nos dimos cuenta que nos hacía falta un ayudante que metiera y sacara cosas, y ya que iba a haber otro actor en escena, pues hay que aprovecharlo. Y entonces a Noel se le ocurrió que fuera un amigo suyo, y así fue como llegó Romeo a la obra, y Romeo fue un hit, a la gente le gustó mucho. Entonces era una especie de Doctor Frankenstein y su jorobado, ¿no? Bueno, Romeo no está jorobado, pero es muy chistoso. Entonces esta pues hizo una reacción muy bonita en escena, en los dos. Y la obra, a partir de entonces, empezaron a surgir y surgir y surgir los chistes. Mi trabajo ahí fue discriminar lo que no servía. Aquí tenemos un buen chiste, pero ¿cómo lo presentamos? Que se entienda, etcétera, ¿no? Que tenga ritmo, ta, ta, ta. Eso es el trabajo del dramaturgo y del director. Entonces, ese fue el error, ¿no? Y después ya con Romeo, con los dos actores, pues sí, pues trabajar y reescribir para que el chiste quede como se conoce ahora, que tiene que funcionar. La idea es que la obra tenga una risa cada X número de segundos, cada 15 segundos, no se tiene risa. Por eso es tan divertida. Oye, ok, y hablando de actores, dime, ¿los actores que tú tienes en escena en Doctor Rost son especializados en alguna ciencia? Si no, ¿por qué elegir actores convencionales, o por qué elegir científicos? ¿Qué sería más fácil para una obra de este tipo? Sí, es que la combinación teatro y ciencia no siempre funciona bien. Los científicos no entienden bien el teatro y no saben cómo presentar lo que ellos saben en forma teatral, porque no solamente es que esté en un escenario, porque si no se te vuelve una conferencia. Tiene que contar una historia, y esta historia tiene que ser interesante, y esta me tiene que atrapar, y yo quiero saber, tengo que desear saber en qué va a acabar esto para que yo me esté sentado, porque si yo no sé por qué estoy viendo la obra, me empiezo a aburrir y me empiezo a preguntar qué hago ahí, y empiezo a buscar la salida más cercana, o saco el celular. ¿Pero qué pasaría si uno de los actores que no estudió ciencia de verdad no sabe usar las sustancias químicas? Sí, ¿Cuánto tiempo ¿cuánto tiempo pasa para que aprenda a utilizar correctamente la sustancia, y después a eso añadirle el carácter dramático para la obra? Para ¿qué preparación? Bueno, con Noel tuvimos mucha suerte, porque Noel
él es físico de profesión, él no estudió teatro, digamos, a nivel profesional, no con esa profundidad ni con ese rigor, pero estudió algo de teatro, se sabe mover en escena, él ya había hecho trabajos teatrales, aunque no tenía mucho el cómo crear el personaje, ¿no? Que Noel llegara a tener dentro de sí al Dr. Rost fue un gran trabajo, porque él tenía mucho miedo y él estaba, lo sacamos de su zona de confort. Él era Noel en escena y hacía demostraciones físicas muy divertidas con su estilo de humor que él maneja y funcionaba. Pero él no había realmente hecho, no había actuado, no había creado un personaje nunca. Y esto costó trabajo. Y hubo un tiempo, por ejemplo, el Dr. Rost es un hombre recio, enojón, con mucho carácter, muy impositivo. Y entonces hubo yo me acuerdo que Noel dijo, es que estaba practicando y me salió un viejito, entonces me siento más cómodo haciendo un viejito. Y yo, esto nos da en la torre, esto no es, ¿no? Esto, pero por otro lado se compensó muy bien porque Noel, al ser divulgador de la ciencia, al ser físico, al tener mucho conocimiento de los experimentos que íbamos a hacer, pues eso nos facilitó mucho el trabajo. Entonces ya nada más fue compensar la carencia actoral que él tenía, ¿no? Y se logró, y se pudo hacer. En cambio el otro personaje lo interpreta un actor que no sabía nada de química, no sabía ni lavar un matraz, ni cómo se… ¿no? Está caliente, no lo puedes tocar con la mano, necesitas unas pinzas, etcétera. Pues sí, no, nos enfrentamos a eso, pero en Universum tenemos expertos, ¿no? Y hay un curador de la sala de química que es un gran químico que sabe perfectamente qué está pasando, qué va a pasar, cómo controlar esto para que no se estalle, etcétera. Entonces nos asesoró y eso nos quitó mucho tiempo, fue mucho trabajo. Ok, entonces bueno, pasando a tu siguiente obra, cronológicamente hablando, El látex mucho. Bueno, pues vamos a hacer una pausita. Me dicen que hay algún comentario en cabina, nos están escribiendo, eso me da muchísimo gusto, es como los programas de antes que la gente llamaba a la estación de radio, oiga, yo quiero opinar, yo quiero denunciar, yo quiero que me pongan esta canción. Es correcto, Renato, y bueno, tenemos gente que está al pendiente a través del chat, y bueno, algunas de las preguntas que nos han hecho, de alguna manera ya los has respondido, pero mira, déjame comentarte, por ejemplo, algunas que tengo aquí, tal cual nos dicen… Es difícil hacer teatro, yo le preguntaba que me hiciera la aclaración, es difícil hacer teatro, en particular donde dice, bueno, en nuestro país. Otra importante, que ya nos diste la respuesta, pero decía, ¿por qué habiendo tantas carreras, a ti Renato, te gustó el teatro? ¿No? Y una más te la dejo para que estés al pendiente y no te confunda con tantas preguntas, pero están muy participativa la gente. Dice, ¿qué te gusta a ti más hacer? ¿Actuar o dirigir? Te dejo, yo regreso contigo y estamos aquí al pendiente del chat, Renato. Bueno, yo voy a empezar, creo que me acuerdo de la primera pregunta, vamos a hacerlo por orden. Era que sí es difícil, es hacer teatro en México. Lo que pasa es que se tiene la impresión de que hacer teatro tiene que ser en un escenario con vestuarios, con luces, con coreografías, y eso son artificios. El teatro es muy engañoso, por eso cuando algo está mal hecho dicen, es puro teatro, ¿no? Ese candidato hace puro teatro, porque se cree que eso es lo teatral. Y la verdad es que para hacer teatro lo que necesitas básicamente es tener ganas de hacerlo. No necesitas un escenario profesional, el patio de una escuela es perfecto para hacer teatro, el frente de un salón es perfecto para hacer teatro, los parques sirven para hacer teatro. El teatro empezó sin luces, sin vestuarios, empezó de la forma más por las ganas de querer expresarse. Claro, en lo que te enseñan básicamente en la carrera es que para hacer teatro se necesita un actor y alguien que lo vea, ¿no? Un actor, que es, eso sí es indispensable, necesitamos un actor y un público. Exacto, entonces… Más que difícil es muchas ganas, como tú dijiste, de hacerlo. Y bueno,
yo soy de los que admiten que sí se requiere cierta preparación, no cualquiera puede hacer teatro. Ese es el aspecto difícil de hacer teatro en México. Una buena preparación, y el público generalmente es muy noble, ellos nos aplauden aunque no les haya gustado lo que vieron. Entonces, más bien, tener muchas ganas de hacer teatro y tener una preparación adecuada para poder hacer el mejor teatro y que el público realmente sienta que valió la pena estar ahí sentado. Yo coincido con esto, sí, la preparación nos da el derecho de cobrar, ¿no? No podemos subirnos a un escenario pretendiendo ganar dinero si no lo sabemos hacer bien. Pero hay una parte del teatro que se llama teatro amateur, teatro de estudiantes, y en esta ocasión nos vamos a dar el lujo de prescindir un poquito de la preparación a cambio del entusiasmo, y lo compensamos con el entusiasmo, y la gente nos lo agradece. El público entiende mucho esas cosas. Sí, entonces, para empezar a hacer teatro no necesitamos estudiar, es como si yo quisiera, no sé, ir a correr en las mañanas porque tengo ganas de correr, pero digo, ay, es que no he estudiado atletismo en una pista de tartán. Bueno, no es lo mismo correr que hacer teatro, pero vamos a tu siguiente pregunta, que es, ¿por qué de entre tantas carreras elegiste teatro, estudiar teatro? Pues es que hay que estudiar para lo que uno sirve, por lo que te gusta, ¿no? A veces existe la pretensión de los papás, de la gente de la familia, de nosotros somos doctores, tú tienes que ser doctor, ¿no? A mí me dijeron que ser abogado es buena carrera, hijo mío, tú vas a ser abogado, ¿no? Pero yo no quiero, ¿no? Entonces se cree que hay buenas y malas carreras, y que si alguien estudia una buena carrera va a triunfar en la vida, y vas a triunfar en la vida si estudias lo que a ti te gusta, porque que estudies medicina, si no te gusta la medicina, si te da miedo la sangre, estas cosas, no vas a operar o vas a ser un mal cirujano, vas a vivir triste. En cambio hay personas que hacen mucho dinero, el teatro es un buen negocio, el entretenimiento mueve mucho dinero, entonces pues si te preparas, si aprendes, si tienes buenos maestros, si haces los contactos adecuados, pues no te va a ir mal. Entonces, ¿tú les recomendarías al público que elijan la carrera que más les gusta, sin importar cuál sea, sea teatro? Aunque sea teatro. Siempre he escuchado esto de, ay, te vas a morir de hambre. Pues tengo casi 50 años y no me he muerto de hambre. De hecho, debería bajar un poco de peso, ¿no? Okay. No tiene nada que ver. Lo que yo digo es, si te gusta el teatro, empieza a hacer teatro amateur. Si te gusta mucho, bueno, entonces ya inviertes y ya te preparas y cosas de esas, ¿no? Pero empieza a jugar a hacer teatro. Además, estudiar teatro tiene muchísimas ventajas para aquellos que son muy curiosos y les gusta saber muchas cosas. Bueno, aquí está el ejemplo, haciendo teatro de divulgación científica se aprende de mucha ciencia, si haces teatro didáctico, si vas a interpretar a un doctor tienes que aprender algo de medicina, un abogado, algo de leyes, se aprende muchísimo en esta carrera, muchas veces no solamente estudiamos una carrera, estudiamos todas las que nos va a tocar interpretar a lo largo de nuestra carrera. Claro. ¿Y había una tercera pregunta? ¿Qué te gusta más, ser actor director? Bueno, yo llevé actuación, he actuado, me acerqué al teatro de forma amateur, actuando. Yo creí que servía para ser actor. Me gustaba mucho estar en el escenario. El que te den un libreto y te dicen, vas a hacer este personaje y empiezas a crearlo, imaginarlo, me gustaba mucho. Yo me di cuenta que era mejor para escribir y para dirigir. Entonces, pues hay gente que actúa muy bien, pues vamos a darles chance. Entonces, que los que actúen bien se suban al escenario, los que escriben bien, que escriban, el que quiere dirigir y no lo hace mal y puede llevar el barco a buen puerto, pues que se ponga a dirigir. Eso fue. Aunque sí te ha tocado suplir a algunos de tus actores, ¿verdad? ¿Cómo pues ha sido esa experiencia? Le pasa mucho a los directores, que medio se saben todos los papeles, ¿no? Entonces, de repente un actor no puede, y el director o la directora se suben al escenario, pues la obra tiene que seguir. Es esta cosa de que el actor tiene que llegar al teatro, porque si no se echa a perder la publicidad, el boletaje, la gente está bien enojada, tienes que devolver el dinero, todos tus compañeros se quedaron sin cobrar porque no se dio la función, pues es cierto. Entonces hay veces que el actor avisa, no voy a llegar,
o le pasó algo en el camino y no llega a la función, pues a veces el director le toca. Bueno, a mí no tuve que entrar a actuar de emergencia, las veces que he actuado se me avisó con tiempo. Que yo haya escrito la obra no quiere decir que me la sepa de memoria. O sea, a veces más bien te das cuenta de que pobres actores, ¿no? Tienen que aprenderse largos chorizos de texto y pues ponerme a estudiar y ensayar con mis actores y entonces viene como el, ahora ya no eres autoridad, ahora eres compañero, vamos a actuar todos juntos, ¿no? Y sí, es divertido, lo sufro, me estreso, no me gusta hacerlo, pero si hay que hacerlo, lo hago. También te ha tocado. Sí, también, y es todo un caso. Parece que hay más mensajes. A ver, qué padre. Claro que sí, Renato, te digo que están aquí al pendiente. Mira, y son preguntas muy interesantes porque nos dice, ¿qué actor y qué director admiras? Por aquí hay una persona que está conectada como Juan, nos pregunta, dame un segundo, ¿qué personaje te ha gustado más interpretar? Yo te regreso contigo y conforme vayan surgiendo más preguntas, te las hago llegar. Había un director de teatro que admiro sinceramente porque él, me tocó ver su trabajo cuando era estudiante, iba en el CEDART, ver el trabajo de Julio Castillo, gran director de teatro, que revolucionó el teatro mexicano y no le dio miedo romper espacios, mandar a hacer escenografías muy complejas, ser muy soez a veces, pero las acciones eran muy grotescas en escena, pero presentadas de tal forma que acababa siendo muy estético. Entonces, sí, me conmovió mucho el trabajo de Julio Castillo y tengo la suerte de conocer al hijo de Julio Castillo, Juan Cristóbal Castillo, que es dueño de un pequeño teatro, justamente, que ese pequeño teatro está en su casa, se llama el foro Así que pasen 5 años, él es director de algunos de los montajes que se presentan ahí y también es maestro de actuación, el hijo de Julio Castillo. Entonces él fue, ¿qué actor admiro? Es que no me gustaría dar nombres, me gustan muchos, pero yo admiro a los actores disciplinados, ¿no? En el camino los actores que son indisciplinados, que son flojos, que no se saben parar temprano, que no saben llegar a sus ensayos a tiempo, son actores que se van desechando. Yo no quiero actores indisciplinados, entonces el actor que me falla no lo vuelvo a llamar. Y así todos los directores, hasta que ese actor se queda sin trabajo. Una actriz que tenía decía, ¿no? El teatro te escupe, te vomita, te echa para afuera así, ¿no? En cambio el actor, para quedarse con los papeles y todo esto, a veces no es tanto el talento como la disciplina. ¿Qué significa? Pues llegar a tus ensayos, aprenderte el texto rápido, no meterte en conflictos con tus compañeros, obedecer a tu director, no crearle problemas, ¿no? Quedarse durante todo el ensayo, no, obviamente no faltar nunca jamás a ninguna función. Ese actor va a conseguir trabajo, me van a decir, oye, necesito un actor para esta obra, te recomiendo a fulanito, porque nunca me falló, porque llevamos 500 funciones y nunca me falló, ¿no? Puedes confiar en él. Esos son los actores y actrices que yo admiro. Y esto de qué personajes me gusta interpretar, es que yo no soy actor, lo he tenido que hacer. Alguna vez hice Eustaquio, me divierto mucho hacer Eustaquio porque es muy, muy divertido, ¿no? Lleva la parte cómica de la obra, es como si fuera el gordo y el flaco, sería el flaco, ¿no? Mientras que el gordo es serio y quiere ser, quiere hacer las cosas bien hechas, el flaco va y estropea todo, así es un poco Eustaquio y es muy divertido hacerlo. Entonces sí, me gustó hacer Eustaquio y cuando empezaba a hacer teatro pues hice montones y montones de papeles, a veces me escribía yo las obras que iba a presentar, ¿no? Pero yo creo que a lo largo del tiempo Eustaquio. ¿Con qué personaje de tus obras te identificas como dramaturgo? Tú los escribiste, los creaste, ¿con cuál te identificarías? Existe la teoría de que el escritor es todos sus personajes, ¿no? Finalmente salen de ti y cuando uno es malo, pues esa maldad sale de ti y cuando es bondadoso es un reflejo de tu propia bondad. Entonces pues todos son un poquito yo, pero el doctor Roth es esa maldad que tiene de ser estricto y cruel con la gente que trabaja con él, me divirtió mucho escribirlo. Es muy característica tuya. No, sí. No digas eso.
Me gustó mucho escribir Alicia. Yo creo que hay un poco de la Reina Malvada, ¿no? Una obra de teatro tiene que tener un buen villano para que el protagonista pues tenga un reto interesante y la gente quiera saber en qué acaba, ¿no? Entonces, imaginarte qué cómo vamos a hacer que la gente se enganche con el protagonista para que quiera saber en qué acaba la historia, es lo que a mí me gusta. Y pues nos vamos a Melatex Mucho. Muy bien, Melatex Mucho. Tú ya nos habías introducido a la historia de cómo llegó esta obra a Teatro Universum. Háblanos un poco, ¿por qué quisiste escribirla? Esta no te la pidieron. No, esa es una obra anterior. Melatex Mucho yo la escribí antes de yo hacerme cargo del área de teatro. La tenía guardada, me la encargó una compañía. La compañía se disolvió y me dejó con la obra. Cuando los busqué, no los encontré nunca. Y yo dije, ¿y ahora qué hago con esta cosa? Le dediqué mucho tiempo. Y quedó padre la obra, ¿qué hago con ella? Pues la guardé, ¿no? Quise montarla en Universum. Reboté, estaban los viejos grupos haciendo teatro. Y no les gustó. Se la puse en la mano a algunos directores. Les dije, oye, quiero poner esta obra. Ponla. Es más, no me pagues, pero quiero verla en escena. Me dijo, no nos interesa, ¿no? Y pues bueno, dije, bueno, pues la voy a guardar. Cuando vi que se estaba haciendo la sala de sexualidad, la saqué, la imprimí, se la llevé a las autoridades de Universum y les dije, yo tengo esta obra y creo que tiene que ver con el tema, se complementan. Nada más es cosa de encontrarle un director. La buena noticia fue que sí les gustó la obra. Y aquí viene otra vez la humildad, ¿no? La obra estaba terminada y me dijeron, pero queremos someterla al juicio mujeres que son sexólogas y expertos en todos los temas de equidad, ¿no? Que es un rollo bien espeso que yo no había abordado mucho y sí tenía carencias, no sabía muchas cosas. Entonces leen la obra, les gusta, pero mandan muchos cambios. Se mandan arreglar conceptos, definiciones. Había por ahí un chiste que a mí no me parecía ofensivo para la comunidad gay, pero me dijeron, esto se puede malinterpretar, no tiene caso que esté ese chiste, quítalo, lo quité, muchos cambios, ¿no? Después de tantos cambios y tanto conceptos y rollo, quedó muy larga, entonces hubo que retrabajarla, ¿no? Yo con toda humildad me puse a reescribirla. Y ya que por fin el comité de sexólogos dijo, está bien, y los psicólogos dijeron, está bien, fue que se empezó a montar. Y antes del estreno la volvieron a revisar y volvieron a mandar cambios, ya con la obra montada, ¿no? Claro. Pues sí, entonces ya que tuve el visto bueno, la obra se presenta. Porque yo no soy sexólogo, soy escritor, entonces sí acepto que hay gente que sabe más. Y así también el científico debe aceptar que no sabe teatro, y que necesita unirse con un teatrero para que las cosas queden mejor. Claro. ¿Cómo fue tu proceso de selección de actores? ¿Cómo llegaron tus actores a esta obra? Pues todo surge de la necesidad de crear identificación, que el público se identifique con los personajes. Es un error de las telenovelas chafas, querer poner gente bonita a como de lugar y cumplir con estereotipos que no son mexicanos, y entonces en una secundaria pública agarran y ponen una niña güerita de ojos azules, ¿no? Y todo el mundo hace, ¿por qué? Esto no ocurre en la realidad. Yo quería crear identificación y quería que la gente, que los chavos que iban a ver la obra, porque era para adolescentes, se identificaran. Entonces un actor dijo una vez un chiste, ¿no? Es que usaste una paleta de colores para escogernos. Y sí, yo quería chavos mexicanos de clase media. Agarré chavos morenos, agarré buenos actores. Sí, porque se tenían que parecer a la realidad. No quería un actor güerito así con... Y eso que no, así no somos, ¿no? Entonces, así escogí a mis actores, que fueran reales, que la gente lo viera y dijera, sí, yo tengo un vecino así, gordo, patán y macho, ¿no? Y mi papá sí está como ese señor que está en escena, ¿no? Y ese chavo moreno, es bonito físicamente el actor Eddie Consuelo,
pero sí parece muy de la escuela, ¿no? Las veces que fuimos a secundarias y él iba uniformado, lo dejaban pasar porque creían que era un alumno, ¿no? Ese fue el visualmente eso quería. Y después ya me metí en el rollo de que fueran buenos actores, de que fueran disciplinados, etcétera, ¿no? Donde yo pude tener un actor güero, pues puse un actor güero, porque tenía yo que cumplir como con un satisfacer el estereotipo del superhéroe, ¿no? Entonces así al principio tuve a Cristian Diez, después se fue Cristian, pero llegó Miranda Rinaldi, que es también una güerita muy bonita, y dije, claro, es como la mujer araña, ¿no? Que es así como muy curviadita, muy así, y dije, Miranda, no, nos queda perfecto, y justificamos el hecho de que hubiera una mujer donde antes había un superhéroe, una superheroína, porque el condón también es cosa de chicas. Así fue. Y me dicen que tenemos mensajes en cabina, ¿es verdad? A ver. Claro que sí, Renato. Pues mira, básicamente la gente que está conectada a través de nuestro chat, pues son felicitaciones para tu trabajo, tu labor que están haciendo, pero también nos mencionan que si son tan amables de repetirles los horarios de las funciones de que tienes de tus obras. Y bueno, te dejo de una vez las otras preguntas. Nos pregunta Ricardo, ¿cuál ha sido tu mayor reto profesional? Y otra pregunta que viene por acá. Dice, ¿qué proyectos nuevos tienes para el futuro? Yo regreso contigo porque ya estamos en la recta final, Renato. Ya estamos en la recta final, se nos fue rápido el programa. Gracias, Rebe. A ver, Alicia, empezamos con Dr. Rost a las 12. Si quieres, damos al final todos los horarios nuevamente para sí. Bueno, contestes que contestes tus preguntas. Se nos olvida. Mejor saben que entren a la cartelera de Universum. Ahí vienen precios, sinopsis, a veces hay videos de las obras, etcétera, ¿no? Entonces les voy a dar la página de internet o dánosla tú. Ok, es www.universum.unam.mx. Ahí pueden encontrar el link de la cartelera de teatro. Tenemos todas las obras que están disponibles dentro del museo y para funciones especiales. Y bueno. Ajá, es que Melatex mucho ya cumplió su ciclo. Dimos 400 funciones más o menos de Melatex mucho, nos fue siempre muy bien, es una obra que las escuelas piden mucho y la obra no desaparece, ya no está en cartelera, pero las escuelas, los promotores teatrales la pueden comprar, el precio sigue siendo muy accesible y la pueden llevar a donde quieran, podemos ir a dar funciones, podemos dar las funciones en nuestro teatro y entonces pues eso está genial, ¿no? Y preguntaban, bueno, los horarios ahí vienen en la página de internet, ¿y cuál ha sido el mayor reto teatral? Yo creo que fue Melatex, porque me obligó a ser muy creativo, como romper, salirme mucho de mi círculo de confort y de repente trabajar con tantos actores, eran 6 en escena. Ciberacoso también fue un gran reto, porque quise trabajar con actores más profesionales, más preparados, todos egresados de la misma escuela hasta donde pude, para que habláramos todos el mismo lenguaje. Y es que en Melatex yo tenía actores de una escuela y de otra, y unos eran de aquí y otros de acá, y entonces pues sí, fue como difícil unificar los estilos. En Ciberacoso ya conté con actores, todos eran de la ENAT, y una chica de Casa Azul, pero los maestros de ENAT dan clases en Casa Azul, entonces era como más o menos igual, ¿no? Equivalente. Entonces, y yo quería hacer una obra, esta vez, un poquito más realista, sin humor. Ciberacoso no tiene humor, porque habla del bullying. Y entonces yo le busqué como el chiste al asunto y dije, es que no se vale. Por respeto a la gente que es bulleada, que lo vive que lo sufre mucho. Y no se vale hacer chistes, escarnio, ¿no? de ellos, y no se vale empoderar al buleador haciéndolo cómico, ¿no? No es Diablo de Pastorela, entonces no encontré cómo poder hacer el chistes ahí. ¿Y cuál era la otra pregunta? ¿Qué hay nuevos proyectos? Sí, vienen nuevos proyectos de teatro escolar, teatro para escuelas, teatro para jóvenes. En Universum ahorita las cosas están como cambiando, están esperando darnos luz verde a una obra nueva para niños que habla sobre el agua, ¿no? Corazón de Agua se llama la nueva obra, pero ahorita está un poquito en stand-by, pero sin embargo yo sigo haciendo teatro, ¿no? Entonces
En las noches, en mi tiempo libre, estoy preparando nuevos montajes. Viene una obra mía que se llama Tú Decides, que es didáctica para chavos, y se trata de hacerles ver la importancia de tomar buenas decisiones. En ese momento no ves, pero una mala decisión a la larga te puede llevar completamente a otra vida que tú no soñabas, que tú no querías y no deseabas y no y te parecía una pesadilla, pero la puedes construir si tomas malas decisiones. Una mala decisión en el momento de tener relaciones sexuales y decir, bueno, yo decido hacerlo sin condón porque pues, así se siente más, o yo qué sé, te puede hacer convertir en un padre adolescente o una madre adolescente que va a tener que dejar la escuela un rato, a lo mejor tu familia no tiene los recursos para regresarte a la escuela y hacerse cargo del bebé, etcétera, y tu vida toma otro rumbo. La obra se llama Tú Decides, ¿no? Esta obra pues es para un productor privado, entonces pues en mi tiempo libre tengo que sacar otros proyectos, pues porque tengo muchas inquietudes, ¿no? Quiero seguir haciendo cosas nuevas, entonces ya sea en Universum o en otros lugares donde se pueda, yo tengo que seguir escribiendo y generando teatro. Pero pues, es algo que viene que a futuro, ¿no? Ya veremos si cuaja. Ok, bueno, justo ahora que empiezas a hablar de ciberacoso, después de Melatex Mucho viene una obra que es totalmente diferente. Está hecha con títeres y es Alicia. Para niños. Sí, sí, sí. O sea, ya son tus otras obras, es como un nuevo ciclo de obras. ¿Cómo empezaste con este nuevo ciclo? Afortunadamente tuve el apoyo de las autoridades de Universum, quienes me dijeron, nos fue bien con Dr. Ross, nos fue bien con Melatex, que nos vaya bien con una nueva obra, y surge Alicia, ¿no? Alicia en el laberinto, esta obra. Nuevamente, el autor de dramaturgia de divulgación científica, pues tiene que ser humilde, ¿no? Entonces, en esta ocasión nos asesoraron expertos, ecólogos y biólogos del PUMA, es el Programa Universitario del Medio Ambiente. Y entonces, el cliente inicial eran ellos, ¿no? El PUMA quería una obra de teatro de títeres para niños, que hablara del R3. Entonces, estuvieron muy, muy de cerca asesorando, revisando, leyendo la obra conmigo. Este concepto no, nos gustaría que metieras esto otro porque es un tema importante. Y la obra quedó muy al gusto de ellos en la información. Y en lo teatral, yo no había hecho como obras de títeres tan grandes, con tantos personajes y tanta música y tanto artificio, ¿no? Quería hacer un espectáculo muy bonito. Y entonces, una vez que estaba montada, antes del estreno, yo se las presenté a la comunidad de UNIMA, que es la gente que hace marionetas, títeres, etcétera, aquí en el DF. UNIMA DF, los convoqué, muy amablemente vinieron, vieron la obra y me dieron sus anotaciones, ¿no? ¿Cómo podíamos mejorarla? La obra estaba en general bien, les gustó, pero había cosas que yo no sabía y ellos pues muy amablemente nos ayudaron a mejorar. Pues bueno, ya hablamos rápidamente de Dr. Ross, Alicia, un poquito Melatex, un poquito ciberacoso y Alicia. Y ay, pues se nos acaba el tiempo. Queremos pues decir es que estamos abiertos. A mí me gustaría trabajar con los maestros de las secundarias técnicas, los que quieran hacer teatro. Me gustaría organizar un taller para ellos, para darles los elementos esenciales. Esenciales no quiere decir que sean los menos importantes, sino los que realmente sostienen una estructura. Los elementos básicos para hacer teatro con sus alumnos. Veremos si es posible el próximo año, pero sí, que haya más teatro, porque es una buena forma de enseñar y de aprender. Para cualquier materia. Para cualquier materia, claro. Sí, sí, no solamente literatura. Puedes poner, imagínate enseñarles historia de la ciencia a los niños en secundaria, y en lugar de ponerlos, me investigan la biografía de Newton, la imprimen y me lo entregan y no la leen. Imagínate que les pides a un equipo de alumnos, hagan una obra sobre Newton, sobre Darwin, sobre Mendel, sobre etcétera, ¿no? Sería genial ponerlos a leer, a investigar, a crear un texto, que el maestro se involucre en la creación del texto,
en cómo vamos a producir esto que no cueste dinero, ¿no? Pero que nos divirtamos, pero que no. Y entonces se les ocurre hacer los vestuarios de cartón, yo creo. O van y compran o rentan un disfraz, o le roban al abuelito el saco, que yo qué sé, ¿no? Y la obra sale. Y sería divertidísimo, y se van a divertir los alumnos, les aseguro que van a aprender, y se van a llevar un recuerdo perdurable, y nos libramos de esta cosa estéril de copiar y pegar. Claro. Pues estamos acabando el programa, Rebe, pues despide. Bueno, entonces les voy a recordar las obras, los títulos que tenemos en cartelera y los costos. Doctor Ross, 12 horas en Teatro Universum, sábados y domingos, con un costo de 50 pesos para el público general, 40 pesos maestros y estudiantes. Alicia en el laberinto, en el foro R3, a la 1 p.m., sábados y domingos, igual los costos son 50 pesos público general, 40 pesos maestros y estudiantes. Y finalmente Marie Curie a la 1:30 p.m. en Teatro Universum, con un costo de 80 pesos público general y 70 pesos para maestros y estudiantes. Pero las temporadas están terminando. Las temporadas están terminando. No, o sea, y vamos a tener una última función el día 4 de diciembre. O sea, 3 y 4 hay funciones. 3 y 4 de diciembre y retomamos temporada hasta el 4 de febrero. Así. Sí, entonces chequen bien la cartelera en la página de internet para que no vaya a ser que vayan y no, ya se acabó la... ya estamos de vacaciones, los actores también se cansan, quieren tener vacaciones. Entonces vamos a descansar tantito y regresamos en febrero. Claro que sí. Muchas gracias.